Ter García es periodista, trabaja en el periódico Diagonal. Sí, os voy a pedir a los dos que os deis un poquitín de prisa porque Ter se tiene que ir porque está de cierre, está haciendo un esfuerzo para estar aquí. Así que si hay alguna pregunta habría que hacérsela ahora. Y Estefan Grueso es documentalista, entre otras cosas diría yo, y además tesorero y responsable de la plataforma que hoy presentamos. Así que cuando quieras. Vale, pues sí, gracias a todos. Y bueno, venimos a hablar un poco de libertad de expresión, libertad de información, pero más a nivel, digamos, de medios de comunicación, quizá no de los más grandes, ¿no?, el que puede representar TER, y en mi nivel, a nivel de los ciudadanos, ¿no?, o de estos ciudadanos que informamos, o de esta nueva mezcla que hay, que viene pasando desde el 11M, desde que una serie de gente, desde el 15M, desde hace 3-4 años, de una serie de gente salimos a la calle, decidimos tomar esta labor activa y de una forma más o menos organizada, decidimos empezar a contar lo que era nuestra realidad, ¿no? Resulta que vivimos en una sociedad donde ya, después de la imprenta, vivimos la segunda gran revolución tecnológica, que es esto que se llama el Internet móvil. Todos tenemos el aparatito este con nosotros, ¿no?, que nos permite tener Internet en cualquier lado, que nos permite crear nuestra propia información, que nos permite fotografiar, que nos permite streamear lo que está pasando, que podemos competir con grandes medios. Y, bueno, digamos que en España, en Madrid, han pasado una serie de cosas interesantes en la calle y que muchos ciudadanos hemos sentido la necesidad de salir a la calle a contarla, ¿no? Y de cierta forma hemos competido con grandes medios de comunicación y en ocasiones yo diría que hemos mostrado la realidad de una forma distinta, más próxima y de una forma, no sé cómo decirlo, pero desde luego de una forma más actual o desde luego más cercana, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que es lo que pasó a partir de mayo. Se coincidieron un poco, digamos, estas revueltas ciudadanas, este cambio en el paradigma social, esta gente en la calle con este Internet móvil, con estas ganas. Se montaron distintas organizaciones más o menos formales. También coincidió quizá con esa explosión que hubo del diario público, que dio lugar a una serie de nuevos pequeños medios, o no tan pequeños, pero de luego pequeños en la estructura, pero grandes en el afán que tienen y en el trabajo que hacen, que estaban también informando desde nuestras formas, desde esta nueva forma, ¿no?, con estas herramientas digitales. Y todos, bueno, nos hemos encontrado en las calles ejerciendo estos derechos que entiendo que no son solo derechos para periodistas, ¿no? Este derecho a informar, ¿no?, este artículo de la Constitución, ¿no?, que nos da derecho a todos a una cosa importante, que es a recibir esa información, pero también a producirla, esa información, ¿no?, que es una cosa en la que yo insisto mucho, ¿no?, en esas dos cosas, ¿no? Primero, que el artículo este de la Constitución, que ahora mismo no sé si es el 20 o el 21, el 20, me comunican que es el 20, el artículo 20 de la Constitución, que es el artículo que nos permite a recibir esa información, pero también a producir esa información, ¿no?, que es esa gran lucha, ¿no?, que es eso que la policía no entiende y que las fuerzas no entienden, ¿no?, y que además con esta herramienta de repente nos coloca en esa posición de poder documentarlo todo. El otro día yo vi un tuit que me dio muchísima envidia, que era del Center for Constitutional Rights de Estados Unidos y convocaba a una jornada de formación para ciudadanos para cómo documentar actividad policial. Coincidía además con que a la policía de Nueva York le habían pasado una circular a todos los integrantes de la policía recordándoles que allí está muy claro que cualquier ciudadano tiene derecho a documentar la actividad policial en cualquier momento. Es un derecho consolidado en los Estados Unidos, los policías lo saben, los ciudadanos lo saben, los ciudadanos ejercen el derecho y bueno, me parece una cosa que es básica y además yo creo que es una cosa que está muy clara en ese artículo 20 de nuestra Constitución, ¿no? Pero es una lucha como que tenemos aquí muy clara. Y además una cosa relativamente nueva, ¿no? Desde que tenemos el poder para documentar, el poder para contar lo que pasa, ¿no? Para demostrar qué es lo que pasa, ¿no? Y esa lucha además, digamos, que se ha trasladado, aparte de ese discurso mediático donde nosotros o los ciudadanos o distintos medios, pero yo voy a hablar de los ciudadanos, te contará, hablará un poco de lo que ellos hacen. De repente, ciudadanos, no solo hemos entrado en la agenda, sino que también hemos entrado, digamos, en los juicios y en las sentencias, ¿no? Porque está la famosa noticia que sacó el diario.es en mediados, en septiembre de 2013, creo, que decía que de 447 detenidos en movilizaciones del 15M no había habido ninguna sola condena. O sea, hay muchas movilizaciones, hay muchas tensiones, muchos rifirrafes con la policía, de gente que está haciendo cosas, pero después no hay condenas, ¿no? ¿Qué ha pasado entonces? Ha pasado que esto ha llevado a que el Estado haya hecho una nueva ley en la cual quiere quitar a los jueces de en medio, ¿no? Que es lo mismo que ha pasado, como dijo el abogado Sánchez Almeida, con la ley de propiedad intelectual, ¿no? No me funcionan las cosas, ¿no? Está todo además muy documentado. Ha habido además una serie de casos. Yo hice un post en el diario.es donde hablaba de eso, ¿no? De una serie de situaciones en las cuales, si no hubiera un vídeo que mostraba cuestiones concretas que habían pasado, recuerdo unos insultos como un consejero de la Comunidad de Madrid, una serie de cuestiones, que si no estuviera bien documentado en vídeo, la verdad judicial habría sido otra, ¿no? Pero ya todos tenemos vídeos, todos tenemos teléfonos, estamos streamando este acto y de repente estamos todos en disposición de mostrar nuestra realidad, ¿no? Y el Estado se ve obligado a generar este tipo de legislaciones, como son la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, acompañado de otras cosas, como en la reforma del Código Penal,
Constitucional que criminaliza determinadas actitudes. En el contexto en el que nosotros estamos, todos creo que coincidiéramos, prácticamente todos los ciudadanos, que los mayores cambios deberían de ser, pues, en cuestiones, no sé, derivadas de la corrupción, de algunos tipos de estas cosas, pero no. Se va a criminalizar o se van a subir las condenas, digamos, o se van a tocar determinados artículos derivados de la protesta ciudadana, de cuestiones de este tipo, y a eso le sumamos además la ley de tasas, que no hay que olvidarla, ¿no? Que es esa ley que te va además a ti prohibir, una vez que además ya te quitan ese juez de en medio, que era un juez que te estaba como absolviendo, pues ahora te van a poner una multa y para poder tú recurrir a esa multa vas a tener que pagar un dinero que muchas veces es la mitad o la totalidad de esa multa, ¿no? Y que además no la recuperas y ganas, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos entrando en una dinámica que es realmente terrible. A nivel ciudadano, pero también a nivel informador, porque no olvidemos que algunas de estas nuevas cuestiones que se abordan en esta ley de seguridad ciudadana afectan a ese trabajo de documentar el trabajo policial en este caso, ¿no? Por concretarme en esto, pero es extenso a otros ámbitos también, ¿no? Y eso a nivel periodista o a nivel tarea periodística, pero también a nivel ciudadano, porque es que yo no distingo. O sea, yo voy a un desahucio y esta mañana también se ha hablado aquí, bueno, no sé si se ha hablado, que hemos hablado aquí o hemos hablado en la reunión de la Junta Directiva, de los famosos chalecos blancos que hay aquí en Madrid. En Madrid hay una cuestión que es ese famoso chaleco blanco, que además ahora, por cierto, ya no es un chaleco blanco. Es un chaleco blanco con un distintivo rojo así de grande, con unos números de orden, donde tú, para ser periodista en Madrid oficialmente, tienes que salir a la calle con un chaleco blanco y con un número de identificación súper grande, que es muy curioso porque las fuerzas del orden llevan su numerito, que no se lee, y muchos no se lo ponen y no pasa nada. Pero tú, para ser periodista oficial, tienes que tener un chaleco blanco y un numerito muy grande. Hay compañeros que no pertenecen a asociaciones profesionales, que no tienen chaleco blanco. Hay compañeros que pertenecen a asociaciones profesionales, pero consideran que no se tienen que poner el chaleco blanco. Y tenemos el artículo 20 de la Constitución, que yo sepa no dice nada de chaleco blanco, ¿no? Y bueno, ese es un poco el contexto, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? Pues estamos saliendo a la calle, seguimos informando, seguimos creando nuevas herramientas de comunicación. Hoy, de hecho, aquí se va a presentar una nueva herramienta que permite nuevamente hacer nuevos mapeados, nuevas historias. Yo creo que esto es una guerra que a la larga, de cierta forma, tenemos ganadas, no me entendáis mal, una guerra en el sentido de libertades, ¿no? Yo creo que esta guerra la vamos a ganar, sin ningún tipo de duda. El Estado ahora, o parte del Estado, se está defendiendo pues con estas armas de reprimir, pero vamos, yo creo que básicamente está hecho y lo único que tenemos que hacer es un poco pues seguir aguantando, ¿no? La ciudadanía está decidida, la ciudadanía está documentándolo todo. Ahora mismo tenemos una generación de gente joven que están todos con sus teléfonos, que entienden el vídeo, todo el mundo ya cada vez sabe más procesar vídeo, seguimos viendo vídeo en Internet. Y bueno, yo creo que es una cuestión que poco se va a poder hacer desde esos ámbitos, ¿no? Acabaría un poco para, bueno, agradecer el que me hayan convocado o me hayan dejado formar parte de esta asociación, desde la asociación, y no hablando de nombre de asociación, pero sí desde mi experiencia, lo que pretendemos un poco pues va a ser denunciar cualquier tipo de violación de estos derechos de información y de libertad de expresión e intentar ser muy pesados, ¿no? Y una cosa que yo, desde mi punto de vista de ciudadano coñazo, pretendo hacer desde esta asociación, no perteneciendo a ningún colectivo y estando a título personal, es precisamente traer ese punto de la ciudadanía, ese punto del ciudadano personal, ese punto de esa persona que va a un desahucio o a la comunión de su hijo, a cualquier evento que le parece importante y quiere documentarlo y de repente va a encontrar unos problemas para hacerlo, ¿no? Y bueno, espero representar ese punto en esta organización. Y nada, bueno, muchas gracias a todos por venir aquí y aquí lo dejo. Gracias. Bueno, muy, déjame que te presente. Te doy la palabra a Tera, a ver si eres tan optimista como Estefan. No creo que lo vaya a ser. No voy a hablar de tema de prensa porque, bueno, esa es la mesa de movimientos sociales. Voy a hablar de lo que yo veo más preocupante actualmente, aún sin entrar en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana. Y creo que es preocupante como amenaza a la libertad de expresión. Por una parte está el tema de los delitos de injurias y calumnias. Es uno de los principales delitos a los que los periodistas se enfrentan, pero también la ciudadanía en general. Están penados, en el caso de las calumnias, con hasta 2 años de cárcel y con hasta 24 meses de multa. Hace un par de días me encontré en Facebook con una noticia que decía que un chaval en Murcia, de 22 años, había sido detenido por haber puesto en Facebook exactamente que daba la enhorabuena al atracador que había matado a 2 policías porque se había cargado a 2 delincuentes. Este chico, a los pocos minutos, quitó el mensaje porque se dio cuenta de que era una burrada, pero aún así lo detuvieron, y cuando lo vi en Facebook, no solamente la gente apoyaba la detención, sino que decía que se tendría que haber merecido un par de hostias por parte de la policía, quitando de que ese chico tiene 22 años y que se arrepintió. Está, por otra parte, la Ley de Protección del Honor. En una cobertura del diario.es se veía cómo hace poco, en Tenerife, en un municipio, el entonces alcalde había denunciado a 3 activistas, a un exconcejal y a una periodista por haber escrito y publicado y declarado sobre sus actividades en el ayuntamiento en cuanto a corrupción.
le pedía para ellos una indemnización de 500.000 euros porque había violado su derecho al honor. El juzgado finalmente archivó la denuncia, pero casos como esos se dan todos los días y no siempre tienen tanta suerte. La tercera amenaza para la libertad de expresión que considero que está ahora en vigor es la ley del enaltecimiento de terrorismo. Como recordaréis, en marzo en País Vasco, Navarra, Pamplona se detuvieron a 21 personas por haber publicado en Facebook y Twitter mensajes considerados hirientes para las víctimas de ETA. De hecho, muchos mensajes sí quedan bastante hirientes. En noviembre se hizo otra operación con otros 21 detenidos. También con esos motivos, algunos de los mensajes eran muy hirientes, otros de los mensajes eran bastante más naif. Algunos como en que se parece Miguel Ángel Blanco a un delfín, que tiene un agujero en la cabeza, pues bueno, es una broma de muy mal gusto, pero costando como para merecer dos años de cárcel. O otra que alguien que apoya la tortura no merece un mínimo respeto, Miguel Ángel Blanco, hijo de puta. Un insulto con muy mal gusto, pero estamos hablando de dos años de cárcel por escribir esto. En otros casos, era gente que estaba publicando en Facebook la enhorabuena porque había gente que estaba saliendo de la cárcel, gente que había sido condenada por formar parte de ETA. Estos son tres de las vías judiciales con las que ahora se está limitando mucho el derecho de expresión. En este último caso, en un momento en el que estamos en un proceso de falsificación del conflicto vasco, que se están torpeciendo bastante. Por otra parte, está la Ley de Seguridad Ciudadana, de la que Sánchez Almeida ya ha hablado bastante, así que no voy a ponerme a repetir, en la que una de las cosas, que es seguramente de las más tontas, pero que no se ha mencionado, es que las personas que falten al respeto a los policías durante concentraciones tendrán una multa de hasta 600 euros. Esto es lo que ponía en el texto inicial. Ahora, en el texto definitivo, lo que aparece es que esta sanción se va a aplicar siempre que se falte respeto a un agente del orden en cualquier momento de su función, en que esté ejerciendo sus funciones. Estamos pensando, por ejemplo, en la paralización de un desahucio en la que hay 20 activistas en la puerta, se está recibiendo cargas por parte de la policía y en algún momento pues uno le grita al policía hijo de puta o cabrón después de haber recibido golpes. Esa persona, aparte del pack de atentado contra la autoridad, de desobediencia, se va a llevar una multa de hasta 600 euros para poder recurrir va a tener que pagar unas tasas. Es lo que se nos viene encima. Y lo que ya tenemos aquí, y con esto he terminado. Pues gracias, normal que no seas tan optimista. Y tenemos bastante tiempo para preguntas, así que adelante, si hay alguna. Si no, adelantamos el descanso, Yolanda. Bueno, añadir quizás, soy Montse Boix, el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana en lo que va a afectar a Radio Televisión Española, por ejemplo, quizás en la reflexión, ¿no? Porque al parecer quieren incluir en esa ley, no estoy segura, no me lo he estudiado, pero digamos que hay un problema que no solamente es de los pequeños medios, sino también de los grandes medios. Y luego una sensación desde que estoy escuchando tanto, y es la mezcla de cosas que estamos haciendo, ¿no? Me preocupa tanta suma de elementos, ¿no? Es decir, cómo podremos ponernos de acuerdo, ¿no? Como yo, periodista, yo ciudadana, puedo ponerme de acuerdo y pensar que voy a pelear por lo mismo que una empresa de medios de comunicación grande, que también forma parte de la plataforma, o me resulta más fácil ponerme de acuerdo, por supuesto, con medios como El Diagonal o El Diario, ¿no? No sé si tenéis pensado algo para articular todo esto, porque me parece una sopa tremenda, ¿no? Es decir, sí que creo que responde a una situación actual que efectivamente es muy contundente y necesita una respuesta general también contundente, pero veo muchos elementos muy, muy dispersos, ¿no? No sé, ¿qué opináis de todo esto? Bueno,
sobre Montse, sobre esto último que dices, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos, ¿no?, es delimitar una serie de puntos comunes claros y pelearlos, ¿no? Esto es un poco, de todos modos, como los derechos humanos, ¿no? Hay una serie de cuestiones que están muy claras, ¿no? Y después, sobre eso, podemos discutir. Entonces, encontrar esos puntos comunes, tenerlos muy claros, trabajar sobre ellos y después hartarnos de discutir, hartarnos de hablar y ver hasta dónde llegamos, ¿no? Yo una cosa que veo muy importante de la asociación es precisamente la heterogeneidad que tiene, ¿no? No va a ser nada fácil hacer cosas, no va a ser nada fácil porque tenemos desde personas individuales del background perrofláutico hasta tenemos al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, tenemos otras asociaciones de abogados de otro perfil, tenemos distintos medios de comunicación, más grandes, más pequeños. Bueno, es muy heterogéneo. Y como tú dices, buscar esos intereses, ¿no? Pero estamos hablando también de unas cosas que son bastante claras, ¿no? Que son libertad de expresión, libertad de información. ¿Cómo formular eso? Bueno, hoy precisamente en la primera reunión que tuvimos en la Junta estuvimos hablando de eso. Tenemos un trabajo por delante y además yo creo que es un doble reto, porque es como ponernos de acuerdo y después el cómo comunicarlo. Porque podemos quizá nosotros tenerlo muy claro, pero cómo comunicarlo y que la otra gente o la gente de fuera lo perciba bien y seamos capaces de ese acuerdo al que hemos llegado nosotros, saber explicarlo bien y ponerlo en práctica mediante determinadas acciones y que a una gente le parezca está bien, está mal y por qué atacamos este problema y este no y por qué. Pues hija, no sé, intentaremos hacer lo mejor posible y no sé. Tú en concreto, que estás en el caso ahora de la televisión pública de este país, ¿no?, con un problema concreto, bajo ataque, bajo no sé cuánto, pues no sé. ¿Qué es una emergencia? ¿Qué es un caso? Claro que sí, pero no sé. A ella la están pegando los desahucios, a mí no sé qué, ¿sabes lo que te digo? Hay tantos frentes que no tengo solución y no sabría bien qué decirte. Lo único que puedo decir es que yo creo que lo voy a hacer con toda la buena voluntad posible y que creo que es un tema importante. O sea, creo que es un tema más importante del que nos damos cuenta, ¿no? Hay diversas cosas de las que no nos damos cuenta. El otro día estuvimos aquí en un tema antitasas, en una acción anti-ley de tasas, y a mí me llama mucho la atención, hablando con los juristas, siempre les intento decir que el tema de la ley de tasas es una cosa que hay como que traducir al lenguaje del ciudadano, ¿no? Porque el ciudadano nunca piensa que le va a tocar ir a un juicio, esto de la ley de tasas, esto de la justicia, una cosa que la ve como lejana. Y al final nos acaba tocando a todos. Porque esto de la ley de tasas te puede pasar en un conflicto laboral, en un desahucio, en un tema que lo tienes próximo. No todo el mundo conoce ya a alguien que le pasa eso, ¿no? Pues con este tema es un poco parecido, yo creo. Quizá uno de los primeros retos que tenemos es explicar qué es eso de la libertad de expresión y por qué es importante para ti, ciudadano, que no participas en un medio, o para ti, ciudadano, que no tienes una actividad de publicista o que no tienes una actividad relacionada con este tipo de cosas, ¿no? No lo sé, tenemos que trabajar en eso. Y un reto que tenemos también es intentar recoger pues todo ese feedback y todo ese conocimiento que tenemos de la comunidad, que tenemos de vosotros, y ver cómo procesarlo, ¿no? No sé si te quieres... Nada que añadir. Bueno. Sí, no, tenemos dos preguntas. Una allí, Alba también quería preguntar algo. Bueno, esta es una pregunta para David Ortega. A mí me ha sorprendido mucho lo que se está hablando aquí, porque no tenía ni puta idea. No sabía yo que había tantas restricciones por todos sitios. A mí hay una cosa que me fascina es sobre, o sea, el derecho que tiene el Estado a decir cuál es el método técnico o científico que debes aplicar en una actividad privada dirigida a la gente que le da la gana comprar tu... un momento, ¿estamos contratando asesores chinos? ¿El comunismo ha muerto? O sea, es que ya... De verdad, yo como ciudadano no tenía ni idea que se nos está prohibiendo la evolución natural de nuestros propios métodos y procedimientos técnicos y científicos. Eso es coartar la propia evolución de la cultura occidental. Bueno, siento ponerme en términos así tan grandilocuentes, pero es que me dan ganas de empezar a hacer el payaso, porque es la única manera, a ver si esta gente entiende. Y no sé si hay alguna manera de luchar contra esta reglamentación quisquillosa que está destruyendo la propia evolución de la sociedad. Porque no sé si la próxima vez habrá que publicar quizás un OCU diciendo, mira, mi vecina Adele el Quinto ha probado el yogur Yoplait, no le gusta porque tiene hilitos, el otro porque no sé qué, porque me da asco tal, un poco para bordear y darles a entender lo ridículo. Pero es curioso porque ya antes de Cristo... Ya había cruces de ese estilo entre los griegos y los egipcios. Cuando los propios griegos decían, bueno, es que aquí, en el Egipto faraónico, si aplicas un método, por ejemplo, en medicina, que lleva 3 siglos y matas a alguien, no pasa nada. Mientras que nosotros los griegos sí que intentamos probar nuevos métodos allí en Alejandría, para ver cómo solucionar y cómo tener buenos, mejores métodos terapéuticos, etcétera, etcétera. 2000 años de civilización y estos tíos se lo van a cargar. Bueno, lo siento por el discurso.
No sé si te ha quedado clara la pregunta. Me pongo aquí porque si no, no me veis. A ver, es que esto parte de un error de planteamiento y es equipararnos a nosotros como Asociación de Consumidores Privada con la Administración Pública. Pero es que ese es su planteamiento porque hemos tenido reuniones en las que se nos ha dicho, como consecuencia de vuestros análisis, estáis infligiendo un daño potencial, como si fuera una multa, ¿vale? Como a resultas de ese procedimiento puede haber un perjuicio económico para el señor del que dices que su aceite es lampante, se tiene que equiparar el procedimiento como, por ejemplo, los controles oficiales que sigue la Administración, que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, que en ese sentido estoy de acuerdo. Nosotros no tenemos ni poderes de investigación como los que tiene la Administración, ni obviamente potestad sancionadora. Pero es que se nos equipare es de locos. Pero por ahí van los tiros, ¿eh? El problema es que, bueno, pues ya sabemos quién está detrás de esto, ¿eh? Uno de los lobbies más poderosos de este país. Y, bueno, pues que si se puede hacer algo, entre otras cosas, estar aquí. Que por eso estoy yo hoy aquí y por eso la OCU es miembro fundador de esta plataforma, porque creemos que esta es una forma más de coartar la libertad de información, sin duda, aunque sea muy específica, pero desde luego muy directa y muy clara y sabiendo de quién viene, que es de la Administración. Tenía otra por aquí, a ver si nos da tiempo. Bueno, pues mi inquietud iba más bien por el papel que va a cumplir esta plataforma de cara al silencio mediático que se está produciendo en torno a las reformas que se van a hacer en justicia, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal. Por ejemplo, desde la plataforma No Somos Delito, que llevamos mucho tiempo tratando estos temas, vemos que es difícil hacer llegar esta información a la ciudadanía porque es una información complicada y difícil de hacerles entender cómo a ellos les va a afectar esto en su día a día y en su vida cotidiana y lo que representa esto, que haga esto el Gobierno, que desde No Somos Delito creemos que, bueno, que es una especie de dictadura encubierta que está queriendo hacer el Gobierno a través de reformas en justicia. Y también porque hemos visto que hay medios de comunicación que están dentro de esta plataforma que han dado información que no es del todo correcta sobre reformas, por ejemplo, como el Código Penal, o que ni siquiera se habla de la reforma del Código Penal, que ya, de hecho, ya va a empezar sus trámites en el Congreso. Entonces, me gustaría saber cómo esta plataforma tiene pensado luchar contra eso, porque aparte de la libertad de información está el derecho a recibir una información correcta. Nosotros estamos recién comenzados y no me siento, la verdad, con libertad de contestarte cómo vamos a hacer cosas, porque yo creo que no lo sabemos. Lo tenemos que hablar, lo tenemos que ver, es lo único que te puedo decir. Yo una cosa sí creo que te puedo decir, es que yo creo que no es nuestro papel determinar cómo informa a la gente. Nuestro papel es asegurar que quien quiera informe como quiera. O sea, ¿cómo asegurar? Perdón, nuestro papel no es asegurar nada. Nuestro papel, digamos, es denunciar o crear un ambiente o llamar la atención cuando quien quiera no puede informar como quiera. No sé si me he explicado bien, pero creo que me entendéis, ¿no? Quien quiera después que informe contando lo que quiera. Esa es un poco su responsabilidad, ¿no? Lo que sea verdad, lo que no sea verdad, como informe cada uno, bueno, no lo sé. Yo lo que quiero es vivir en un estado donde quien quiera pueda hacer un programa que se llame El perro flauta al agua y que cuente su realidad exactamente como él quiera. A mí eso me parece muy importante. Y yo creo que el sentido de esta plataforma no es valorar lo que es información verdadera o no. Y más allá de eso, no sé decirte, vamos a valorarlo. Nos vamos a dar, por ejemplo, un plazo de 15 días para ver nuevas adhesiones, por ejemplo, tenemos gente que quiere participar, ver cosas de esas, pero de verdad que estamos recién comenzando y todos esos temas los trataremos, ¿no? También tendremos una... hemos planteado también tener como una actividad pública, o sea, como unas reuniones con gente, cosas de esas, con lo cual ya iremos informando, pero de momento prefiero no decir nada porque no tengo nada concreto que decir y no me parecería, justo con mis compañeros, no sabría decirte nada. No, estoy diciendo... No, hija, yo cada vez que salgo a la calle... Oh, cielos, qué mal me he expresado. Yo cada vez que salgo a la calle a informar yo persona, intento hacer una información lo más veraz posible. A mí lo que me parece muy importante es asegurar el derecho de que toda la persona que salga a la calle, sea una persona o sea una multinacional, haga la información que ella quiera hacer, la que le parezca a esa persona o a esa multinacional lo más veraz posible, sea con el prisma que ella lo vea. Eso es lo que me parece importante. Allá cada uno como lo haga. Y eso es lo que yo entiendo. Y te hablo ahora como persona y tenemos todavía que definir exactamente cuál va a ser el papel y la frase, digamos, que define esta asociación, pero yo creo que es lo que defendemos nosotros, ¿no? Ese papel y que no haya injerencias y que exista ese derecho claro de cada uno a generar esa información, ¿no? Después tenemos un código penal y un mecanismo y tal para injurias, calumnias y otras historias, ¿no? Yo lo veo así. Bueno, nos queda tiempo para una última pregunta.
De todo modo, os pediría también que, o sea, con todo el cariño, os pediría que todo este tipo de cuestiones sobre el funcionamiento de la plataforma y sobre los contenidos es un poco pronto para esto y vamos a intentar lo antes posible, pues mediante la web, mediante reuniones, pues informar. Vale, mi pregunta es para ti y Estefan. Gracias por comprenderlo. Y voy en lo que tú dices, pero a lo mejor puedes alguna contestarla ya. Es, por ejemplo, ¿tenéis una sede física donde podemos ir a veros? Esa sería la primera. Luego, si es una plataforma abierta a nuevos socios, hay gente que nos podemos hacer de la plataforma y cómo. Y, por ejemplo, ¿habéis pensado, que no sé si lo tendréis ya pensado, si vais a hacer defensa jurídica de los socios, los que estamos en la calle, a lo mejor que tengamos un problema, que podamos a lo mejor acudir a vosotros? Y si vais a hacer acciones o campañas junto a No Somos Delito o a otras plataformas que ya existen, si alguna ya lo tenéis pensado. Pues. Todo eso está por definir. En nuestros estatutos está la posibilidad de litigar, como una de las posibilidades y los fines de esta asociación. Sobre lo que me ha dicho, es una plataforma que evidentemente está abierta a otras personas y tiene el deseo de que se adhieran otras personas y otras entidades. Hoy hemos empezado a hablar de cómo va a ser la forma de esa adhesión, ¿no? Y, como he dicho, nos hemos dado un plazo de unos 15 días como para publicar cómo vamos a articular eso. Insisto, estamos un poco desbordados. Y yo creo que si miras un poco la composición de las gentes que nos hemos encontrado y que de esta forma hemos fundado esta asociación, verás que hay colectivos que de cierta forma representan gente como tú o como yo. O sea, gente que no vienen de grandes estructuras, gente que patea la calle, no sé, por decirlo así un poco, nos conocemos tú y yo de vernos en la calle y de ciertas historias. Y por lo cual yo entiendo que vamos a intentar pues defender, no defender esos intereses, tampoco de ese tipo, pero quiero decir que esas sensibilidades van a estar en la asociación. Y lo que pido es un poco de tiempo, de verdad. Yo comprendo que se ha despertado cierta expectación. Yo, de verdad, cuando empecé a enterarme de esto, me empezaron a llamar a reuniones, este tipo de cosas. Yo fui el primero que estaba como muy hiperventilando en mi casa. Y ahora que estoy aquí como arriba, me toca a mí, de verdad, por favor, un poco de paciencia y un poco de confianza también. Yo pediría paciencia y confianza. Si metemos la pata, esto es una asociación, será muy fácil echarnos a todos a la calle y tal. Bueno, después nos haremos con el poder y estas cosas. Esto ahora se dice y después será complicado. Pero ahora me toca decirlo, será fácil echarnos, será fácil que otra gente tome las riendas. Lo que sí es muy claro es que es un tema importante, es un tema que hay que tocar. Nosotros vamos a intentar hacerlo de esta asociación, vamos a intentar hacerlo con vuestra ayuda. Es una asociación que va a estar abierta a que participen estructuras de todo tipo, sociedades mercantiles, asociaciones, grupos, grupos no formales, individuos. Y, bueno, pronto os podremos contar más, Hugo. Si es pequeña, sí. No, yo quería saber si hay algún tipo de lobby o de grupo de presión o grupo financiero que esté detrás o que os financie de alguna manera y pueda coartar el objetivo de nada menos que de la libertad de expresión e información. ¿Qué es lo que hay detrás o si hay algún tipo de financiación que nos podáis aclarar o es algo con cuotas de socios o simplemente era una pregunta de ese tipo para saber con quién, vamos, si eventualmente alguien quiere sumarse, saber a quién se suma o qué es lo que hay detrás y si no hay nada, pues fenomenal. Algunos ya os conozco. Pero vamos. Antes, sede física no hay y concateno un poco, de hecho, una de las ideas que tenemos en esta asociación es intentar mantener los gastos físicos lo menos posibles para poder hacer cierto trabajo y además utilizar la tecnología, ¿no? Si nos podemos encontrar listas de correos, no nos hace falta una sede. No, amablemente el ICAM nos ha cedido este espacio y volveremos a intentar encontrarnos y además queremos vernos y queremos tocarnos, ¿no? Pero no tenemos sede física donde no vamos a tener una oficina, no vamos a tener un edificio de momento. Algún día conquistaremos. Bueno, en cuanto al dinero, hemos recibido unos fondos de una institución que se llama el IPI y que depende de la OSF, que hemos usado, Open Society Foundation, que hemos usado para fundar la asociación, para gastos de constitución, este tipo de cosas, para hacer este acto, por ejemplo, para pagar distintos actos, y que hemos usado como una especie de capital para arrancar la sociedad. Todos los gastos los vamos a publicar. Hemos pensado hoy, por ejemplo, una de las decisiones que hemos tomado ya en la Junta Directiva es que vamos a hemos formalizado una pequeña cuota, muy mínima, para la gente, para nosotros mismos y para la gente que participe en la asociación y que, evidentemente, vamos a buscar más formas de financiación, ¿no? En cuanto a las acciones que vamos a hacer, están todavía por decidir, no sabría decirte ninguna concreta, habrá alguna, por ejemplo, de formación. O sea, mi idea personal es salir un poco más allá de lo que es el comunicado protesta o el comunicado o la web o la reunión con una persona, sino hacer cosas más tangibles. Vamos a ver a dónde llegamos. Y volviendo un poco al tema del dinero, tanto con el dinero que hemos recibido, como yo creo, y ahora sí, por primera vez voy a hablar en nombre de la Junta Directiva, a ver si no me cae ningún rayo, ningún piano, a que me encima.
Yo puedo asegurar que hasta ahora, y por lo menos en el futuro, y mientras yo esté aquí, lo intentaré, lo que sí que tomo es con una total independencia. O sea, todo lo que ha pasado aquí hasta ahora ha pasado con el sello de las 5, 6, 7 personas que estamos llevando esto, y todo lo que pase será así, venga donde venga el dinero. Si no, no tendría sentido, y mucho menos una asociación como esta, ¿no? Entonces, el dinero, digamos, que vendrá donde venga, de momento ha venido de estos fondos, de estas cosas, de estos fondos internacionales, porque todo en nuestro país es como complicado y porque hay una serie de gastos que hay que tener. Y en un futuro, pues nosotros esperamos recaudar fondos un poco de donde podamos, ¿no? Comprendemos un poco la problemática que puede tener. Sabemos que tenemos que hacer un trabajo de explicación con esto y lo haremos. Y sobre todo lo que vamos a trabajar es con experiencia, ¿no? Vamos a publicar gastos, vamos a hacer cosas de este tipo. Y bueno, y ya veremos, ¿no? Nosotros, cuando se publicó esto, efectivamente empezamos a recibir un montón de feedback por redes, de eso de que os financia Soros o algo así, que venía a ser algo así como si Soros viniera ahí a mi casa por la noche con el acta de hoy a decirme... Pero sí, por lo visto, parece ser que Soros tiene algo que ver con eso, pero yo casi podría... O sea, pero no lo sé con certeza, no me extrañaría, Soros tiene que ver con muchísimas cosas, pero lo único que puedo repetir es eso. Nosotros ahora mismo, parte de nuestra financiación viene de ahí. En un futuro vamos a diversificar la información, pero lo que sí os puedo garantizar es que el señor Soros, al cual no tengo el gusto de conocer, no tiene absolutamente nada que ver con cualquier cosa que hagamos o decidamos aquí. Si no, no lo haríamos o lo haríamos de otra forma. Eso es lo único que puedo decir y os puedo asegurar. Vaya. Bueno, pues ahora sí, nos hemos pasado un minuto, pero muchas gracias y nos vamos al descanso. Gracias a todos.